El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, ha enviado un mensaje a los catalanes en el que les pide que hagan una oposición democrática y cívica a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno, el artículo por el que él y su gabinete han sido destituidos. Que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans. Puigdemont califica de agressió en sucese por parte del gobierno. Que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents. Antes de difundirse este mensaje que había sido grabado, los partidos del llamado bloque constitucionalista han defendido la necesidad de restaurar la democracia en Cataluña y lo han hecho ya con vistas a las urnas convocadas por el Gobierno para el 21 de diciembre. Ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes. Somos nosotros los que vamos a reivindicar que nos dejen votar en libertad. Somos nosotros los que gritaremos «Votarem». Queremos votar. Unas urnas que ahora sí serán urnas de verdad, serán urnas para todos los catalanes. Los ceses y la convocatoria de elecciones catalanas las anunció el Gobierno después de que el Parlamento catalán, con los votos de los separatistas, proclamara la independencia.